El 21 de diciembre a las horas 10 de la mañana, mientras todos estaban atentos a debate sobre la vacancia presidencial en el Congreso, en un aparente suicidio, un hombre falleció al caer del piso 15 de un edificio ubicado en la Plaza de la Bandera de Pueblo Libre. Este viernes 22, otro sujeto, identificado como Humberto Ángeles Larrea de 46 años, intentó suicidarse lanzándose del puente Iquitos. Dos efectivos, implementados con sogas y arneses para sujetarse del puente, lograron una fecha feliz para la mayoría, pero que también puede causar depresión en otras personas. ¿Cómo podemos evitar la depresión en Navidad? Tanto los medios de comunicación quieren imponer que la persona sea feliz, ame a su familia, y que estas fiestas de Navidad sean llenas de prosperidad, amor y paz. Guillermo Lavarachi sostuvo que los cambios afectivos que estas personas presentan se conocen como depresión blanca o luz de Navidad. El especialista indica que la depresión blanca es el cambio anímico que ocurre en las fiestas de aniversario. Los pacientes afectados por este problema cuentan con algunos síntomas depresivos: tristeza, insomnio, falta de sueño, disminución o aumento del apetito, ansiedad, estrés y baja autoestima. La persona afectada por la depresión blanca o luz de Navidad añora una Navidad estereotipada. El individuo no acepta la realidad en la que vive, ocasionando que estas fechas lo estresen. Lad indica que esta depresión blanca afecta tanto a hombres como a mujeres. Podemos calificarla como un trastorno de ajuste ante las circunstancias, que significa adaptarse a una realidad que no es, acotó el especialista. Aunque en otras latitudes podría ser una variante de la depresión estacional. En el adulto mayor pueden ser más frecuentes, sobre todo de aquellos que se encuentran en abandono, en condición de minusvalía o una enfermedad crónica que no les permita compartir. Esta condición puede durar todo el tiempo que dure las fechas festivas, pero si continúa el problema más tiempo, es necesario acudir a un especialista. La condición que necesita para que aparezca esta depresión blanca es que el individuo se sienta afectado por el mensaje navideño y lo que él no puede conseguir en la realidad. Esto ocasiona el desencuentro entre lo que la sociedad reclama del individuo y lo que el individuo puede tener en la realidad, ocasionando frustración, puntualizó. Recomendaciones. Evitar la soledad, que puede conllevar al uso de sustancias adictivas con la finalidad de no sentir el dolor de no celebrar una Navidad como quisiera. Involúcrese en actividades recreativas con otras personas que estén solas. Si nos afecta demasiado en nuestra vida cotidiana, acudir a un especialista a fin de que nos brinde recomendaciones para afrontar este problema.